tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de Estrella TV Las Carolinas y Quiero TV USA en el mundo entero. Recuerde, por Roku, usted puede bajar la aplicación de Quiero TV y es muy fácil y sencillo, pero lo más importante es que el que sale ganando es usted, ya que hay programación, pero que para qué le cuento, bájela a través del sistema Roku. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. El equipo de campaña para la presidencia de Donald Trump se prepara para el meeting que ofrecerá en la ciudad de Charlotte. Lilia Salgado tiene esta noticia. El expresidente Donald Trump hará campaña en Charlotte una semana después de ser nombrado oficialmente candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. Trump estará en Charlotte el miércoles en el Bojangles Coliseo. El mitin comienza a las 6 p.m., pero las puertas se abren a las 2 p.m. Es probable que haya retrasos en el tráfico en toda la ciudad el miércoles, antes y después de la manifestación. Trump estuvo por última vez en Charlotte cuando asistió a la Coca-Cola 600 a fines de mayo. El evento del miércoles es uno de los primeros mitines que organiza Trump desde que intentaron asesinarlo durante un mitin en Pensilvania el fin de semana pasado. Para las personas que quieren inscribirse para conseguir entradas para este mitin, pueden visitar www.event.donaldjtrump.com. Evans reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. Por otro lado, la Iglesia Bautista Park City de Jacksonville, Florida, entregó mochilas con artículos escolares para el próximo regreso a clases, ayudando así a las familias, especialmente las hispanas, que enfrentan dificultades económicas. Freddy Machado, desde la Florida, nos informa. La proyección que tenemos es alcanzar a la gente que tiene mucha necesidad, especialmente en este tiempo que parece que la cosa está un poquito más fuerte que anteriormente. Ese es el propósito, ayudar a la comunidad, tratar de darle todo lo que uno tenga a la disposición como iglesia. Por ejemplo, ahorita la segunda semana de agosto tenemos la distribución de comida que es gratis también, donde también son más de 100 personas que vienen a recibir su comida. Así que ese es más o menos el objetivo de nosotros, poder alcanzar la comunidad, no solamente en la parte económica y social, también la parte espiritual. Muchos de ellos son familias que vienen a buscar conocer de Dios también y participan en los servicios. Es una labor que hacen con amor y con amor les pagan. Es especial cuando tú tienes la oportunidad de servir a la comunidad en esa forma, porque mucha gente es muy agradecida. No es como que, yo no necesito, pero vengo a agarrársela. Son bien agradecidos y si ven que hay mucha gente y hay otra persona más al lado, bueno, deme una, le da a la otra persona al otro que me vaya a dar a mí. Entonces son bien, bien amables, bien agradecidos. La iglesia autogestiona los recursos para estas jornadas ofreciendo todo de forma gratuita. La misma congregación. Sí, gracias a Dios tenemos una congregación bien solidaria con todos los eventos que hacemos en la iglesia. Ellos están siempre disponibles para ayudar a la comunidad y así que ellos se ponen las metas y ellos están listos para lo que venga. La minoría predominante en el área es hispana. Hay una comunidad hispana, una comunidad mexicana que está cerca de Morse. Es la calle donde está casi la gente de Oaxaca, México, toda esa área. Pero tenemos más mixto. Esta comunidad es muy mixta entre puertorriqueño y americano. Y por eso a sus servicios asiste una variada congregación. Una congregación bilingüe, porque tenemos de todo, rusos, hispanos, blancos, negros. Nos gozamos bastante, así que la iglesia se ha permanecido por mucho tiempo aquí. Y brindan asistencia a esas comunidades de distintas maneras. Tenemos la clínica de odontología móvil, que es gratis también, lo hacemos por una semana. Lo hacemos el última semana de julio y la primera semana de diciembre, lo hacemos dos veces al año. Igual casi 300 y pico de personas reciben ese beneficio todos los años. Lo hemos hecho por los últimos casi 12, 15 años, lo hemos hecho. La iglesia Park City continúa con su labor social en beneficio de las familias del área, especialmente las hispanas, y durante todo el año con sus puertas abiertas para ayudar a los más necesitados. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Freddy. Por otro lado, el proyecto de la autopista 3 que se ha retrasado, más bien dicho, durante mucho tiempo, hay actualización ya y la fecha es de finalizar este proyecto lo más pronto posible. Lidia Salgado tiene esta noticia.
Desde el verano del 2020, los equipos de construcción han estado trabajando en la autopista 3. La fecha de finalización de todo el proyecto se había fijado inicialmente para unos pocos meses más tarde, pero a lo largo de los años esta fecha se ha ido posponiendo en repetidas ocasiones. La información sobre el proyecto largamente postergado en Canápolis, luego del Departamento de Transporte de Carolina del Norte, dijo que al final del proyecto estaba programado para la primavera del 2024, pero este plazo ya pasó hace mucho tiempo y estamos a mediados de julio y en principio, un proyecto de 4 meses ya está en su cuarto año. Olanews se enteró de una nueva fecha límite, pero no todos lo creen. En julio pasado, el NCDOT dijo que el proyecto estaría terminado a fines del 2023. Luego dijeron que la primavera del 2024 y esta semana, NCDOT dijo que habrá 6 semanas más de construcción. Reportó para Olanews Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora nos vamos a noticias de Winston-Salem, donde es una de las 18 comunidades de aquí de los Estados Unidos seleccionadas para formar parte de Art para Todos, una iniciativa nacional para reunir artistas, líderes cívicos y proveedores de salud comunitarios. Esto para fomentar, por supuesto, a las comunidades más sanas mediante el arte, que será celebrada este 27 de julio. Enrique Catana nos amplía. El evento del Día de la Comunidad para el Bienestar Creativo llega a la ciudad de Winston-Salem con música, baile y mucho más este 27 de julio, celebrado en los United Health Centers de Winston-Salem. Arts for Everybody es una iniciativa nacional para reunir artistas, líderes cívicos y proveedores de salud comunitarios para fomentar comunidades aún más sanas. La ciudad de Winston-Salem y el condado de Forsyth fueron una de las 18 comunidades en todos los Estados Unidos seleccionadas para formar parte de Arts for Everybody. Y vengo a invitarles a que sean parte de algo más grande. El 27 de julio, 18 ciudades, vamos a revelar festivales y obra de arte en la que hemos estado trabajando los últimos 2 años, con el propósito de unir a las comunidades a través del arte y hacerlas más saludables. Y vamos a tener este festival en donde habrá música, comida, participación en las artes e información de salud para usted y su familia. I'm just really excited that and honored that I was a selected artist to do a project of this scale that's going to mean a lot and transform the landscape in Winston-Salem. Este evento es totalmente gratuito y abierto al público, pero es necesario inscribirse. El acto local de este 27 de julio en Winston-Salem incluirá danzas tradicionales del África Occidental y tambores djembe, espacios creativos interactivos para jóvenes y familias, puestos de comida, música y actuaciones en directo de artistas locales de diferentes campos, además de varios vendedores de recursos de salud, todo ello para celebrar el compromiso de la ciudad de Winston-Salem con la salud y el bienestar a través del arte. Para más información y registrarte, recuerda visitar wsartsforall.org. Desde la Ciudad del Arte y la Innovación, Enrique Catana, para Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Enrique. Nos vamos ahora a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo. Ya está lista del otro lado del estudio con la información. Adelante, Alejandra. Así es, muy buenas tardes, todo listo desde la sala de redacción en Hola News edición especial para presentarles la información de último momento. Acompáñenme a ver estos detalles. Las autoridades dicen que una madre y su hijo pequeño murieron el fin de semana. Los equipos de rescate, junto con los funcionarios locales de EMS, respondieron al área de Brown Mountain Beach Road en Wilson Creek Gorge por el informe de un ahogamiento. Los funcionarios de Vida Silvestre de Carolina del Norte llegaron al lugar y encontraron 3 víctimas en el agua. 2 hombres han sido acusados en relación con un robo a mano armada, según el Departamento de Policía de Gastonia. John Biggers y Davon McCullough están acusados de robar a alguien en el área de Poston Circle. La policía no proporcionó detalles sobre cuándo ocurrió el crimen. Dijeron que ambos sospechosos fueron arrestados en una casa a lo largo de Cape Breton Trail.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renunció este domingo a la carrera presidencial en un sorpresivo mensaje que hizo eco a la incertidumbre por las críticas sobre sus aptitudes para seguir otros 4 años en la Casa Blanca. En consecuencia, distintas voces demócratas han ofrecido a la vicepresidenta Kamala Harris su respaldo para que sea la candidata. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio. Nos vemos en la próxima. Pasen muy buena tarde. Muchas gracias, mi querida Alejandra. Vamos a ver ahora cómo se comportará el clima. Ya sabe, aquí tenemos la información más adecuada. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta de lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. 8 días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actué rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en el brazo, impedimento visual repentino, dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquita, una más. Tropical. Consuelo, seré la cura. Quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. Como les dije antes de la pausa, se anunció la formación del comité asesor que buscará cubrir el puesto del nuevo rector de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. De esto nos habla Lilia Salgado. Se ha formado un comité de 13 miembros que busca al próximo rector de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El presidente del Sistema Universitario de Carolina del Norte, Peter Hans, anunció que Ed Stack, exalumno de NC State en 1992 y vicepresidente del Consejo de Administración de la Universidad, presidirá el comité asesor de búsqueda. Agradezco al señor Stack de su disposición a presidir este comité en una tarea vital que tenemos por delante, dijo Hans. También quiero agradecer al señor Wayne Seeger por el liderazgo del Consejo de Administración
educación y su servicio a este comité. Ambos son partidarios incondicionales de la universidad y tenemos la suerte de contar con un grupo comprometido y talentoso, listo para encontrar al próximo líder de la manada. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias, mi querida Lilia Salgado, por la información. Nos vamos a noticias internacionales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, respondieron a las declaraciones que hizo el expresidente Donald Trump contra los migrantes durante su discurso en el cierre de la Convención Nacional Republicana. Alejandro Roldán nos informa. De llegar a la presidencia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump aseguró que terminará el muro en la frontera con México, la cerrará y dará inicio a un plan de deportación para millones de migrantes a quienes llamó asesinos. Por lo que el presidente de México, López Obrador, así reaccionó a este discurso. Porque le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo, Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio. El mandatario mexicano dijo que le demostrará al expresidente Trump que los migrantes van a trabajar honradamente a los Estados Unidos. Por otro lado, la presidenta electa Claudia Sheinbaum reaccionó a la propuesta del expresidente Trump sobre cerrar la frontera y el fin de la crisis migratoria. La migración no es un asunto de crimen, sino que para disminuir la migración, porque la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Pero apenas el presidente de México, López Obrador, había dicho que el expresidente Trump era su amigo y un hombre visionario. Cuando el expresidente Trump afirmó que México le dio todo cuando fue presidente, refiriéndose a los 28 mil soldados desplegados en la frontera. De lo contrario, amagaba con subir los aranceles a México. He said, Mr. President, we would love to give you soldiers to protect your wall, free of charge, of course. That's how I got those great numbers on that beautiful, beautiful graph that we talk about. En este discurso se refirió también al presidente Biden de una forma ofensiva, calificándolo con un IQ bajo. Sin embargo, el ex canciller de México, Marcelo Ebrard, y la futura presidenta de México pensaron que se refería a Marcelo Ebrard y escribieron en redes sociales. Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump. Desde luego, discrepo su opinión sobre Marcelo Ebrard. Cuando te insultan en campaña como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. En Ciudad de México, Alejandro Roldán, Hola News, edición especial. ¡Viva México! Muchas gracias por la información. Por otro lado, más de 300 habitantes originarios de Bangladesh lideraron una protesta en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, esto para exigir al gobierno de su país natal que detenga las muertes contra los estudiantes y obviamente mejore el acceso al trabajo. Carlos Cárdenas nos tiene la nota. Una protesta por parte de ciudadanos de Bangladesh se llevó a cabo a un costado de la alcaldía de Charleston. Varias personas de esta nación llegaron hasta el parque contiguo a la administración, instalaron sus pancartas y expresaron su rechazo ante la muerte de estudiantes que se registró en su país natal. But unfortunately, the law enforcement and backed by the government and the ruling party, they have been oppressing the students who are participating in this peaceful. Lamentablemente, los agentes de la ley, respaldados por el gobierno y su partido, han estado oprimiendo a los estudiantes que participan en estas protestas pacíficas por la igualdad. No puedo decirles el número exacto, pero se ha informado que casi 200 estudiantes entre 17 y 18 años y personas en general fueron asesinadas durante todo el proceso de protesta. Estos ciudadanos de Bangladesh expresaron su preocupación por las personas que han caído muertas, pero a esto se suma la falta de comunicación y las desconexiones a través de Internet, lo que no permite tener noticias de sus familiares. Yeah. There are lots of, we are passing through a very tense time. The internet connectivity, everything has been shut down for the last 72 hours. There is a curfew ongoing. There has been army. Sí, hay muchos que estamos pasando por un momento muy tenso. Internet, conectividad, todo ha estado cortado durante las últimas horas. Hay un toque que está en vigor. Estamos preocupados por nuestras familias y amigos, por su seguridad, y no podemos estar en contacto con ellos debido a este corte de Internet. Voceros de la administración explicaron que el motivo de las manifestaciones en Bangladesh se relacionan con la contratación del Estado,
donde, al parecer, existen discriminaciones. And we are a liberated country for like last 53 years, including me. There are many other brothers here whose father fought for the independence of the country. But we never wanted that. Our father never wanted that inequality. Somos un país libre hace 53 años y nunca quisimos esto. Nuestros padres nunca quisieron esa desigualdad porque lucharon por la justicia y la equidad. Por eso no queremos esa discriminación en el trabajo. Así que nosotros estamos en contra de esto y los estudiantes están en contra de esto. Las protestas por parte de los habitantes de Bangladesh en la ciudad de Charleston se llevó a cabo de manera pacífica y con los permisos requeridos por las autoridades. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Carlos Cárdenas. Ahora pasamos del otro lado del estudio, pero de este lado llega el Capitán Gato. Adelante, Capitán. Bueno, atrás tenemos tanto a Verstappen, Max y el Checo Pérez, cuya, como dice, performance, su actuación en la decimotercera carrera de lo que es el Gran Premio, recordemos son 24 ahí en Hungría, pues Verstappen, muy enojado, entró en tercer lugar y acusó a su ingeniero de que no lo apoya como debe. Checo Pérez entró en séptimo, ambos sumaron puntos, pero lo más importante es que ninguno de los dos, más que puro Verstappen, pudo estar en el podium con un importante tercer lugar. Mire, lo de Verstappen no es nuevo, pero hay que reconocerle al chaval que es un tipo que si no gana se frustra totalmente, es un ganador nato. Eso muchas veces nos puede molestar, pero a él le molesta más perder. Él, cualquier otra posición que no sea el primer lugar, es algo que no existe en su diccionario y que le calienta tremendamente. El problema es que muchas veces el carro, la posición en que arrancan, y también hay que considerar, como en este caso, el caso de Piastri, que fue el ganador, también cuentan los 24, los 30, los 20 corredores de Fórmula 1 son competidores de una enorme, enorme capacidad y de una alta, alta capacidad, con mucha, muchísima experiencia. Llegar a Fórmula 1 no es fácil, porque estamos hablando de millones de dólares que se invierten en un piloto. En este caso, bueno, aunque sigue estando en primer lugar en lo que es el standing de pilotos, pues también sigue estando en primer lugar el equipo Red Bull, donde el Checo es parte de, y ojalá, y este fin de semana que se acerca, donde van a correr el 14º premio, que es allí en Bélgica, tengan ambos juntos un mejor resultado. Pero yo solo les sugiero, quédese a ver esas carreras, porque Fórmula 1 es, para mí, uno de los mayores entretenimientos a nivel mundial. Quédese. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. 8 días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actué rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en el brazo, impedimento visual repentino, dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta de lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacita, tú eres babasota. Friquita, una maceta, no. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Quiero
Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News edición especial. Continuamos con más noticias. Como les dije antes de la pausa, vamos a hablar de Charlotte FC. Por supuesto, tenemos la información con Luis Cornejo. ¿Te has hecho una mamografía? No tenía cómo pagarla. ¿Entonces conseguiste trabajo con beneficios? No, sigo en lo mismo, pero ahora tengo Medicaid de Carolina del Norte. Verifica si calificas. Visita másmedicaid.nc.gov. Cualquier persona puede luchar por su salud mental. Un amigo, un ser querido. Tal vez incluso tú. Siempre hay alguien con quien hablar. Llama a 988. La línea de prevención de suicidio y crisis. Llama al 988. Semana 25 en la MLS y con la acción del fin de semana. Y el equipo de Charlotte viajaba a enfrentar un partido complicado hasta la ciudad de Austin, con dos cambios en la alineación. Sin la presencia de Abada, ya que tendría que reportar con su selección para los Juegos Olímpicos en París, pero la parte buena, que llegaba el goleador. Ahora con el número 9, Karol Zureski, que alinearía o estaría de titular en el 11 inicial de Dennis Smith. ¿Quieren saber cómo nos fue? Pues aquí les presentamos el resumen. Rodaba el balón en el Q2 Stadium de Austin, con un equipo de Charlotte saliendo con la convicción de sacar una victoria más como visitante, aunque la ilusión duraría muy poco, ya que al minuto 20, con un error de salida en la zona defensiva, Alex Ring con un cabezazo mandaría el balón al fondo de las redes para poner el marcador 1-0. Y aunque Charlotte no bajó las manos, al minuto 15, Karol Zureski en su regreso tendría su primera oportunidad, pero ese zurdazo pasaría por arriba de la portería. Al minuto 24, Tavares de media tijera tendrá otra oportunidad más, y siguiendo con la insistencia, al minuto 30 el mismo Tavares recibiría una falta para que el árbitro central marcara un tiro penal que Karol Zureski haría efectivo y así anotara su primer gol e igualar los cartones. Iniciando la parte complementaria a los 25 segundos, la presión del equipo de la corona continuaría con Karol estrellando el balón en el travesaño de la portería del equipo local. Ambas escuadras nivelaron el juego teniendo acciones de peligro, y en el minuto 50 en un saque de banda llegó la combinación Westwood-Tavares, que le daría la ventaja a Charlotte 2-1. Parecía que el equipo de la corona saldría con los 3 puntos, pero en el minuto 79, en una jugada dentro del área, John Gallagher empataría el juego a 2 goles. Y aunque al final del juego hubieron más llegadas de peligro, el marcador ya no se movió, dejando un empate a 2 y así repartir puntos para ambos equipos. Vaya partido tan complicado, vaya partido tan cerrado, donde se pudo haber ganado, pero pues desgraciadamente nos trajimos el empate solamente. Hizo verso sin esfuerzo, y ahora con este punto, lo único rescatable es que nos mantenemos en la posición número 6 de la tabla general. Próximo fin de semana viene un parón porque se viene la League Cup, el enfrentamiento de la MLS contra la Liga MX, y el equipo de Charlotte recibirá al Cruz Azul en la Fortaleza el próximo 31 de julio. Ahí estaremos presentes y por supuesto también vamos a ver si en esta ocasión al equipo de Charlotte le va tan bien como en la edición anterior. Hasta aquí mi reporte. Nosotros con esto regresamos a los estudios. Legacy Staffing Solutions te ayuda a conectar a trabajadores y empleadores en las Carolinas. Si necesitas trabajadores confiables para vacantes esenciales de trabajo en tu compañía, entonces Legacy Staffing es la solución. Confía en Legacy Staffing para tener trabajadores calificados. Y si buscas de un empleo con horario flexible, llama al 980-221-7817 o visítenos en legacystaffingnc.com. Legacy Staffing Solutions, sirviendo a la comunidad hispana en las Carolinas. Muchas gracias, mi querido Luis Cornejo, por la información. De esta manera llegamos al final de Hola News edición especial. Yo soy Alex Ruiz y una vez más, muy agradecido, con permiso.